debes convertir la complejidad en simplicidad. Es la esencia de dominar Valhalla. Veamos cómo te fue. Gunnar. Te lo ganaste. No se trata solo de practicar técnicas, ¿no? Practicas un arte. Oí que te gustan las historias. Tengo una para ti. ¿Puedes hablar? No nací con el privilegio de algunas de mis hermanas de armas. No me criaron para la grandeza. Solo era la hija de un pobre posadero. De hecho, ni siquiera era su hija. Él me crió luego de que alguien me abandonó allí. No tenía muchas ventajas en la vida, pero sí tenía algo. No le tenía miedo a nadie. Si alguien buscaba un puñetazo en el rostro, no lo pensaba dos veces. Así me gané muchísimos problemas, es cierto. Pero también aprendí cómo pelear. Es suficiente por ahora. Seguiré después. No es raro caer ante uno de los enemigos elegidos del Valhalla. No pierdas la esperanza. Sigrun, linda, ya que Kratos y yo hemos estado alejados, por así decirlo, me da curiosidad el estado de los reinos. Desde que las tres regresamos a nuestros deberes como valquirias, las puertas del Helheim se abrieron para las almas de los condenados. Entonces... ¿Los caminantes de Hel ya no entran a otros reinos? ¡Qué bien! No diría que ya no hay caminantes de Hel en otros reinos, pero hay menos. Krasberger parecía complacida, o al menos creo que eso reflejaba su rostro. ¡Cuidado, detrás de ti! Yo.
izquierda! Tyr, antes me hablaste como si yo buscara liderar, como si fuera alguien a quien seguir. Al parecer tus autocríticas, sean válidas o no, se ven claramente reflejadas en el Valhalla. Tu mente no manifestó ese trono. Más que un símbolo, es un desafío que te lleva a reconciliar. Tyr, odio interrumpirte, pero Kratos va a continuar. No necesitas disculpar. ¿Con qué responsabilidad cargarás esta vez? Look!
El Valhalla le puso precio a ese. Solo uno. ¡Encima de ti! Listo. Anótalo, Valhalla. El camino debería estar libre. ¿Seguimos? De aplastarnos. Nos va a aniquilar. Esto va a doler.
deseas hablar acerca de Sylvan. Estaba dispuesta a recibirte hace tan solo unos días. ¿Qué cambió? Bah, no finjas interés en mi vida romántica, hermano. Sí, me interesa. Y estás esquivando la pregunta. ¿Qué pasó? Bueno, cuando me dejaste en su casa la otra noche, Sigrun me preparó un budín de zarzamoras y avellanas. Claro que ya no como, así que fue incómodo, pero no le quita lo lindo. ¿Y? En verdad, eso es todo. Debe haber sucedido algo más. ¡Detrás de ti, hermano! Veamos, hazañas específicas que el Valhalla está dispuesto a recompensar, ¿eh? Supongo que aún no terminas conmigo, Kratos.
brazo, rápido. ¿Por qué usas esa arma? ¿Estás confundido? Bueno, mejor ellos que nosotros. Ah, ahí está tu objetivo. ¡Derecha, bastardo! Ese era. Debe ser un placer para ti satisfacer al Valhalla. ¡Ah! Un desafío dificilísimo. Una recompensa grandísima. ¿Tú te da miedo, Kratos? Sí. Ah, me atrevería a decir que es un troglodita. ¡Veneno a tus espaldas, bobo!
detrás de ti. ¡Cuidado! ¡Oh, somos una llamarada! ¡Nos ataca! ¡Veneno! ¡Lado izquierdo, asesino! ¿Listo para el desafío más difícil? Digo, ¿estás listo para morir? Más vale que te apures. Entre más estés aquí, más fuertes serán los enemigos. Cuanto más tardes, más difícil será, Kratos. ¡Cuidado! ¡Atrás!
Bueno, mejor ellos que nosotros. Y ahora se complicó todo. ¿Acaso se te olvidó el factor apuro? ¡Oye, Sopenco! ¡Tu objetivo sigue vivito y coleando!